campeón se desprende del cascarón, se echa a perder ese. Entonces siempre vamos a tener ese cuidado, ¿no? Para pesarles, para medirles, para todo lo que trabajo que hagamos, con la X siempre hacia arriba y con cuidado para movilizarles de lado a lado, donde vayamos. ¿Sí? ¿Algo que me estoy olvidando tal vez? Ah, dentro, miren, dentro del proceso de incubación, baja en los incubadores artificiales, son 4 meses. A los 4 meses nosotros ya tenemos, sí, miren, estos son huevos reales, sino que salieron infértiles. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Les lavamos para que nos sirva como material para la demostración. Entonces, pero fueron huevos que participaron, o sea que no salieron fértiles, ¿ok? Está resentido, está resentido, Flaco. Dos veces. Ya, pero esta sí está dormida todavía. Esta sí, ya la está dormida. Sí. Entonces, cuando la tortuguita nace, mira, cuando la tortuguita empieza a nacer, ¿qué es lo primero que hace? Mira, simplemente la tortuguita, la naturaleza es súper sabia. Y cuando las tortugas nacen, para romper el cascarón, aquí en esta puntita de aquí. Tiene un cachito que solo utiliza para romper el cascarón, y una vez que se le cae esa mano, se le va partiendo. ¿Sí?